Hola, les voy a explicar lo que es un temazcal, porque hay mucha gente que no sabe qué es un temazcal y no sabe qué pasa adentro y no sabe ni siquiera por qué. Desde la antigüedad se ha sabido que la gente cuando se enferma es porque acumula toda esa torrente sanguíneo, las secreciones, orina, sangre, excrementos, o sea, todo lo está acumulando. En la antigüedad se usaba algo que se llamaba sangría para quitar todas esas dolencias, que era abrir un brazo o pinchar la oreja para que saliera sangre, porque se sabe que cuando uno drena algún tipo de secreción, saliva, moco, se siente uno mejor. Entonces, en muchos lugares, en Roma y en muchos lugares, se han hecho casas de vapor. Algunos son vapores secos, como el sauna, algunos son como los turcos, pero nada se parece a un temazcal, porque el temazcal es algo vivo, es entrar nuevamente al vientre de una madre. Cuando llegaron los españoles aquí a México, ¿qué pasó? Escucharon a un temazcal a lo lejos y no sabían qué estaba pasando adentro del temazcal. Oían que la gente se reía, que lloraba, que gemía, que cantaba, y había una incógnita tremenda. Como tenían morbo en sus cabezas, pensaban que adentro de un temazcal podían haber orgías o podían estar maltratando a alguien porque la gente lloraba. Pero no es así. Cuando los españoles entraron a un temazcal, se maravillaron. Pero era tanta su maravilla que quitaron algunos temazcales. Ahorita ya nada más existen dos tipos de temazcales, el temazcal guerrero y el temazcal materno. Ahorita les explico qué es. Pero había cuatro tipos de temazcales. El temazcal ceremonial, que era para cuando las personas entraban y se casaban o iban a una despedida de soltera, cosas de ceremonia. En ese temazcal ceremonial, algunos temazcales tienen un orificio en la parte de arriba que abre y cierra. No es para que el vapor escape por ahí, no, sino esos temazcales se llaman tipo lunares y se hacen en luna llena para que pueda entrar a la hora de que abren la tapa, entre la luz de la luna, inunde el temazcal y haya cambios en la vida de las personas. Luego también hay el temazcal familiar. En el temazcal familiar era donde entraban las madres, daban a luz, entraban los bebés, entraba toda la familia para una sanación. El temazcal guerrero es un temazcal donde entra mucha gente, donde es muy pegado, donde es muy caliente, y la mayoría de esos temazcales son de material. Los temazcales maternos, por lo regular, son como este tipo de temazcal, que se llaman inipis. Este tipo de temazcal, como veremos en otra ocasión cómo se construyen, tenemos aquí la estructura del temazcal. La estructura del temazcal puede ser con bambú, o puede ser con otate, o puede ser con varios tipos de materiales. La cosa es que tenga una bolita. ¿Por qué una bolita? Porque las madres, su pancita siempre es redondita y representan a lo femenino. El fuego representa a lo masculino. ¿Por qué entrar a un temazcal? Porque cuando uno entra a un temazcal, uno suda. Al sudar, esas secreciones que uno va a tener allá adentro, ya sea llorando, ya sea sudando, cantando, o muchas cosas que van a ver ustedes adentro de un temazcal, eso sana a las personas porque hay un movimiento en sus aguas. Cuando nuestras aguas de cualquier índole se mueven, por supuesto hay una sanación. Entonces, el vientre de la madre se representa siempre con un inipi o con un temazcal. En la parte interior, en medio, se hace un agujero. Ese agujero se le llama el ombligo del temazcal. Ahí en el ombligo del temazcal se van a depositar unas piedras volcánicas. A esas piedras volcánicas se les llama las abuelitas. Pero antes de que entren las piedras volcánicas, en la parte de afuera, enfrente del temazcal debe de haber un fuego.
un fuego que representa al abuelo fuego, al padre fuego, porque fue lo primero que existió, y representa a la parte masculina de la situación, y esto representa a lo femenino. Las abuelitas son piedras volcánicas que estuvieron en el interior de la tierra. No ha habido piedras que verifiquen que están en el centro de la tierra más que las piedras abuelitas que son expulsadas por el volcán. Se van a ir a calentar en ese fuego, en esa fogata. Cuando esas piedras ya están al rojo vivo, que parecen corazones de volcán, entran adentro del temazcal y se depositan en el ombligo. Esas piedras representan tanto a los huesos de la madre tierra como al esperma que entra al vientre de la madre a fecundar a las personas que entran al temazcal. En el temazcal vamos a curar dolencias desde emocionales, físicas, intelectuales y de todo índole. ¿Por qué? Porque a la hora de vaciar muchas cosas, tanto con secreción como con palabra, vas a poder limpiar muchas cosas y poder atraer otras. Entonces, el temazcal, hay temazcales que se llaman de cuatro puertas. No quiere decir que tenga cuatro entradas, sino que se va a hacer abrir la puerta en cuatro ocasiones. Va a ir dirigida a los puntos cardinales. Hay personas que hacen este, oeste, norte y sur. A mí no me gusta llevar el temazcal así, pero puede llevarse así, porque hay muchas corrientes del temazcal. La corriente que yo llevo del temazcal es materna, es circular. Empezamos con la puerta del este, que es la entrada del sol, la entrada de posibilidades, los buenos pensamientos, las cosas más gratas que te han pasado, para que te hagas consciente de que en la vida has tenido cosas buenísimas. Ahí te vas a ser consciente. Luego se abre la puerta, entran nuevamente unas piedras que se les llaman las abuelitas. Se les llaman las abuelitas por su antigüedad también. Y luego pasa a ser la puerta del sur. La puerta del sur representa al agua. El agua limpia todo, es voluntad. Y como sabemos, el agua toma el recipiente, la forma del recipiente que pongamos. Entonces, cuando uno vibra el agua, entra a nuestro ser, vibra nuestro cuerpo, por voluntad propia podemos ser mentalmente fuertes para enfrentar muchas cosas y limpiar con esa agua, ya sea con sudor, con lágrimas o tomando el agua, pero es la puerta del agua. Luego nos pasamos a la puerta del fuego, que es la puerta del oeste, por donde se esconde el sol. Pero también esa puerta del oeste tiene todas las posibilidades. Entonces, en esa puerta puedes dejar ir todo lo que te molesta, todo lo que has tenido cargando a lo largo de la vida, chico, grande o como sea. Todo mundo cargamos algo. Esa es la puerta ideal para sacar todo lo que necesitamos y tener una nueva idea de meta. Vuelve a abrirse la puerta y empieza la puerta del norte. La puerta del norte es la puerta de la tierra. Es donde podemos tener todas las metas que queramos, porque nosotros vivimos en la tierra. La tierra florece, la tierra es fecundada. Entonces tú puedes fecundar en ti una nueva vida, unas nuevas posibilidades, una meta definida. Entonces, cuando tú sales de este temazcal o de cualquier temazcal, tú vas a salir como una persona renovada. Este temazcal se llama Atlezóchil Chicuace. Chicuace quiere decir número 6, porque tenemos de esta serie ya 6 Atlezóchil que quieren decir flor de vapor. Tiene su propio cantito que van a escuchar al rato y vamos a irles enseñando cómo se construye un temazcal en forma de inipi. Hay temazcales de muchas maneras porque los han hecho muchas culturas. Hay unos que son totalmente de piedra, el piso es de material, hay otros que son de cemento, hay otros que son de adobe y hay otros que son así, de cobija. Hay algunos que son de pared, que parecería como un horno de pan. Ese tiene 2 entradas. En la entrada de la espalda del temazcal entra el fuego
y en la parte del medio, en vez de tener el ombligo, tiene una pared de piedra, que eso, esas son las abuelitas. En ese tipo de temazcales no entran las abuelitas ya están dentro del temazcal. Por un lado entra el fuego que calienta a esas abuelitas del lado de allá, y por el otro lado entran las personas, y con un té de hierbas previamente hervido en el fueguito del padre, fueguito, se le pone agüita a la pared. Y entonces esa agüita que sale a la pared es lo que hace que empiece el vapor con un aroma delicioso del tecito de las hierbas medicinales. Cuando son como este tipo de temazcales que son de ombligo, a las abuelitas, una vez que entran, se les pone también ese tecito. Y entonces conocemos ahí a la hermana agua y al hermano vapor, porque se requiere que nos hermanemos con la hermana tierra y con la madre tierra y con el abuelo fuego y con el abuelo sol y con todo lo que nos hace vida. En la religión nos han enseñado que sí, debemos de ser buenos, que debes de amar al prójimo, sí, pero la realidad es que no te pone en contacto con la madre tierra realmente. Cuando tú entras a un temazcal que es de tierra, que es de pasto, realmente sientes la tierra, puedes bañarte en ella, mojarte como niño. ¿Por qué? Adentro de un temazcal te conviertes en un niño. Por eso la gente llora, por eso la gente se ríe, la gente canta. Era algo que los españoles decían, ¿qué está pasando? Porque entran gentes grandes y de repente yo oigo una fiesta allá adentro. ¿Y cómo? Si fuera pura gente grande, sí, pero cuando tú entras te conviertes en un niño para sanar todas tus cosas, para que cuando salgas, salgas diciendo, ¡wow! Tengo vida, esto está vivo, donde no hay carencias, porque la gente siempre está pensando que le falta, que le sobra, y la realidad no, la naturaleza es sabia, tenemos abundancia de todo, los árboles tienen abundancia de hojas, el piso tiene abundancia de tierra, hay abundancia de pajaritos, hay abundancia general, ¿ven? Hasta nos contestan, nos cantan. Entonces, cantemos con alegría, porque realmente al cielo le está gustando, a nuestra madre tierra le está gustando, a tu corazón le está gustando. Te recomiendo mucho que entres a un temazcal, te vas a curar. Aunque digas que no tienes nada, todo mundo tenemos algo. Hemos pasado por la vida. Y la vida, pues mira, desde que eres chico, a veces tienes hambre, a veces tienes sed, tienes frío, vas creciendo, tienes dolencias, te dejaron, quieres una cosa, quieres la otra. En el temazcal vas a aprender a amar, no a querer, porque el querer es quiero. Y entonces quiero, a veces, pues no, ¿verdad? Porque es esa fuerza. Pero en el temazcal es amor. En el temazcal se dan muchas veces las gracias, pero no se dice gracias, porque las gracias pueden haber sido nada más de lengua para afuera. Ahí se dice tlazocamati. Tlazocamati quiere decir lo sello de corazón, es verdad. Entonces nos hacemos personas más auténticas, donde puedes curar tanto las vías respiratorias, la circulación, las vías urinarias, gastritis, todo. Vas a salir como una persona nueva, renovada. Si fuiste alguna vez a un temazcal y no te gustó porque fue muy caliente, seguramente entraste a un temazcal guerrero. Te recomiendo que vuelvas a darte la oportunidad de todo en la vida, la oportunidad de ser libre y feliz, eso es gratis. Cuando tú entras a un temazcal y te sientes contento y feliz, cuando sales renovado, por supuesto sales sin dolencias y con ganas de amar. De amarte a ti, amar a la naturaleza, amar a tu prójimo. Entonces vamos a tener una serie de cosas que nos ayuden a comprender más qué es un temazcal, a comprender que la música que se escucha dentro de un temazcal es una música que se llama música medicina, cantos medicina. ¿Por qué medicina?
porque cuando tú las cantas, te alivias. Son rezos hacia la naturaleza y son rezos hacia ti mismo y hacia el prójimo. Hay que amarnos. El amor es gratis. Te da felicidad. Y cuando tú estás feliz, la vida cambia. Por eso, entremos al Atle Xochitl Temazcali. ¡Gracias! Estamos aquí con el abuelito Fuego. Se hace una camita donde se ponen encima las abuelitas piedras, están ahí adentro para que se calienten. Las abuelitas piedras son muy nobles. Les gusta entrar al abuelito Fuego porque les recuerda a su mamá cuando ellas estaban adentro de la madre tierra, que estaba calientito. Entonces a las abuelitas les gusta estar adentro del fuego y por supuesto les gusta salir al interior del ombliguito, donde ahí se les va a echar un tecito de hierbas, y en esta ocasión el tecito va a ser de flores, de rositas, porque necesitamos un temazcal muy calientito, muy amoroso, muy materno. Entonces las abuelitas se calientan ahí alrededor de 2 horas, ya que estén a rojo vivo, se sacan con una palita. Hay que tener cuidado de no llevar ninguna brasa al interior del temazcal. Solamente a las abuelitas se les sacude para que no vayan ni con ceniza ni con brasas. Y se van a meter al interior. El interior es un agujerito que tenemos, que ya les he explicado, en medio del temazcal. Ahí van a llegar las abuelitas, calientitas. Se reciben con unos cuernitos de venado. Cuando no hay cuernitos de venado, se reciben con unos palitos que se llaman cahuastles. Al ratito lo vamos a ver. Ahorita está desnudito nuestro temazcal, pero lo vamos a llenar de cobijitas. A este tipo de temazcal, como ya les he dicho, se les llama inipi. Pues el temazcalito se cubre con cobijas. Preferible no ponerle plástico. Hay personas que le ponen plástico o le ponen lonas. En la antigüedad se usaban pieles de animales. Por supuesto, ya no usamos las pieles de animales, pero usamos cobijas para poderlo tapar. Hay que taparlo hasta abajo para que no entre en la luz por abajo, porque si no se va a escapar por ahí el vaporcito. Es algo muy bonito, es muy fácil de hacer. Por lo tanto, sí les recomiendo que si tienen un jardín o un espacio en su casa donde puedan hacer un temazcal, lo hagan. Lo que es el temazcal, la sensación que se siente, el ritual que se hace. Se le pone una ofrenda afuera. La ofrenda en algunas ocasiones se llama tlalmanali, cuando se ponen 4 rumbos y un central que representa 3 rumbos. Hay temazcales de una sola puerta donde nada más entran en una ocasión las abuelitas. Hay temazcales como los que nosotros corremos, que son de 4 puertas, que abre la puerta en 4 ocasiones y entran 4 veces las abuelitas. Y hay otros que se les llaman de 7 direcciones. Cuando la gente dice 7 direcciones, ¿cómo? Yo no conozco 7 direcciones. Claro, porque estamos omitiendo 3 que son muy importantes. La dirección espiritual que va hacia el cielo, la dirección de nuestros ancestros que vienen de la tierra, y nuestra propia dirección, que es nuestro corazón. Ahí tenemos la banderita de las Naciones Unidas y necesitamos unirnos. El temazcal te une, te hace familia. Ome Teot, Tlazocamati. Hay elementos que nunca deben de faltar
en el temazcal. Como es el caracol, que se llama tecocoli, que es para llamar, hace un sonido de om. Ahorita lo vamos a oír. El tamborcito, que se le llama también tambor chamánico o panguehue. Instrumentos musicales, porque siempre es muy bonito que la gente participe. Flautitas y elementos que necesitamos. Necesitamos representar a los cuatro elementos. Los elementos serían el agua, las plumitas, el aire, las maracas o eso que representa a la tierra y por supuesto al Padrecito Fuego. Las mujeres usábamos una bolsita, todavía la usan, al cuello, que se llama chiquipili. El chiquipili se usa aquí y es muy, muy querido por las mujeres y por las abuelas porque contienen todas las plantas sagradas que se requieren. Los hombres no lo usan al cuello, los hombres lo usan como si fuera una bolsita y también tiene la misma función. Entonces siempre tiene que haber un chiquipili. A nosotros nos gusta tener unas maraquitas en forma de huevo porque los huevos siempre representan a las cosas nuevas, a las cosas que vienen. Se deben de poner caracoles, no nada más el caracol, porque el caracol atecocoli representa al viento, no representa tanto al agua. Entonces ponemos un recipiente con agua, un recipiente con semillas, unas plumitas, porque hay que tener la representación siempre del viento. Yo utilizo algo que me nació en el caminar, y además no nada más me nació, sino me lo dio la naturaleza. Les presento a Ejécate. Con este palito nosotros limpiamos con viento. El aire es capaz de entrar a cualquier lugar. Penetra hasta el más íntimo rincón. Yo lo uso al cuello, le soplo por aquí y la realidad hace que la gente se libere. Yo le soplo hacia los chakras. Mi temazcal, o muchos de los temazcales que de muchas personas no, ya no son tan tradicionales, aunque llevamos la tradición, por supuesto, porque nuestros temazcales se han vuelto más holísticos. Holístico quiere decir total. Entonces le podemos meter un canto de mantra oriental o de mantra hindú. Puede uno cantar inclusive canciones hacia la naturaleza o hacia la iglesia, a Jesús, a Dios. En el temazcal nos unimos. Nadie tiene conflicto con nadie. Por eso podemos unir varias cosas en el temazcal. A nosotros nos gusta mucho usar también algo que se llama, que es arte huichol, que se llaman los ojos de Dios. Los ojos de Dios, pues es como algo íntimo. El que te digan, no es que te estemos vigilando, ¿verdad? Pero ten en cuenta que todo se está viendo y sobre todo tú lo estás viendo. ¿Qué estás viendo? El que debes de ser siempre más sincero, más amoroso. La sinceridad y el amor caben en todos lados. Entonces, aquí nos hermanamos, ponemos un altarcito. Esto no es un tlalmanali, sino un altarcito para el temazcal. El tlalmanali siempre es de cuatro paliacates. El rojo representa al poniente, representa al fuego, ahí se pone todo lo que representa al fuego, el sahumerio, los cerillos en algunas ocasiones, el palo santo o lo que represente al fuego. Ponemos el paliacate en el sentido contrario, que es el este, que es amarillo. ¿Por qué se usa? En algunos lugares lo usan diferente, pero nosotros lo usamos así. Amarillo es porque cuando nace el sol, sale en amarillo. En el poniente lo ponemos rojo porque se oculta más en rojo. Ponemos el sur en un paliacate azul y representa todo lo que es el agua, la voluntad, los caracoles, siempre un recipiente con agua.
al norte le ponen o un paliacate blanco o uno negro que representa a la tierra con semillas, porque las semillas representan a la vida, igual que los huevitos. Y en la parte del medio se pone un paliacate verde, que tiene las tres direcciones que les decía, hacia arriba las cosas emocionalmente afectivas, espirituales, hacia abajo nuestros ancestros, los muertos, la madre tierra, y en nuestro interior, nuestro corazón, que se va a abrir para que todos seamos hermanos, todos estemos en el gran espíritu. El gran espíritu lo vas a conocer, aunque no tengas ninguna religión. El espíritu no es religioso, el espíritu es la bondad, es el corazón, es la hermandad. Entonces aquí tenemos nuestra ofrendita, que ponemos siempre cuando tenemos la entrada. Aquí en este momento no tenemos los cuernitos, pero usamos unos palitos que representan a los cuernitos, que se llaman caguascles, como les decía. Eso se usan en el interior para que cuando entra la abuelita lo agarre alguna hermana o algún hermanito con los caguascles y lleve al interior del ombliguito las abuelitas. También se usa algo que se llama copal, no nada más en el sahumerio, sino cada vez que entran las abuelitas, con el copalito se le hace una crucecita o un circulito o la figurita que tú quieras, con el copal pidiendo un rezo. No importa que uno no sea religioso, un rezo quiere decir un pedimento. Y cuando tú entras al temazcal puedes pedir cosas, puedes pedir limpieza, puedes pedir por otros, y lo más seguro es que tengas la respuesta rápidamente. Entonces los invitamos a entrar en un momentito más, porque ya las abuelitas nos están esperando, a nuestro grandioso temazcal. Tazocamal. Señor, de lejos y de cerca, está en nuestra casa, la casa de vapor,
En la casa de vapor se va uno a limpiar y aliviar y a sanar del corazón, de la emoción, de la ilusión, con mucho amor. Y luego dice, Atle Xochitl Temazcali no Yolopatli, que quiere decir que cuando salgamos de la casa de vapor, nuestro corazón va a estar feliz. Vamos a estar transformados, se usa el copalito, copaleamos a nuestros hermanitos y entramos. Bienvenidos, bienvenidas. Nos ponemos el Hecate, porque como les decía, nuestro temazcal es holístico y limpiamos los chakras, que son nuestros sensores de las emociones, para que nuestras emociones se liberen. Cayo. Se entra de un lado, se da la vuelta y se sale siempre por el mismo lugar. Se entra por un lado, se da la vuelta y se sale por el otro lugar. Tenemos también siempre a una persona que se encarga de meter las abuelitas, que se llama el hombre de fuego. Y llamamos al hombre de fuego porque también se le limpia al hombre de fuego. Hay personas que le llaman aguilitas de fuego. El copal siempre se deja fuera porque recuerden que tienen brasas y las brasas no deben de entrar a los temazcales. Cuando entra uno, por lo regular se dice por todas mis relaciones. Y se pide permiso. Y comienzan a entrar las abuelitas. Antes de que entren las abuelitas, también entran los tamborcitos, porque a las abuelitas se les da siempre la bienvenida con los tamborcitos y, si se puede, se les reparte instrumentos musicales a todos los asistentes. También se mete una cubeta con agua, donde se ponen las hierbas mágicas, las hierbas, ahora sí que medicinales. En esta ocasión tenemos rosas, ruda y romero. Thank you.
Pues aquí tenemos a una hermanita amiga querida del alma, que también tiene experiencia en entrar a los temazcales. Y qué mejor que preguntarle a alguien que ha entrado a un temazcal, ¿qué ha sentido en un temazcal? Platícanos, ¿qué ha sentido? Bueno, creo que podré decir que cada vez que entro a un temazcal es una experiencia nueva y diferente, porque no en todos los momentos en los que entro me siento igual o estoy pasando un mismo proceso. Entonces, ha habido algunos que me da más eso hacia el canto, hacia la alegría, hacia la entrega. Hay otros que los he sentido más fuertes, quizás una resistencia más fuerte también de mí en algún momento, en algún proceso. Pero sin duda alguna, todo esto que tú comentabas de que en lo profundo se siente que algo sana, que algo se mueve, que algo se conecta con la tierra, con el otro que está cantando, con el otro que, o tú que estás llorando, riendo. Como un nuevo renacer, eso que decías. Sí, una experiencia maravillosa, siempre es. Y algo muy curioso en los temazcales es que siempre es reflejo de alguien. Somos espejo y siempre hay algo o alguien que dice algo que te mueve. Así es. Exacto, exacto eso. Sí, o algún canto que te toca, claro, más y despierta una parte. Hay una hermandad allá dentro del temazcal. Sí. Porque hay una hermandad casi siempre en el humano cuando todos estamos sintiendo lo mismo. Cuando se siente mal, las hermandades son cuando hay cosas fuertes en la naturaleza que todo mundo lo siente, es cuando la gente se hermana. Cuando es una vida normal, por lo regular no te hermanas tanto con la gente. Cuando uno entra al temazcal, todos estamos sintiendo lo mismo. Claro. Y sí, entonces hay una comunión muy bonita. Y aunque sea a oscuras, no siempre está totalmente a oscuras, ¿verdad? Pero cuando es a oscuras, es curioso, pero te sigues reflejando. Sí, exactamente. ¿Y has sanado cosas emocionales, físicas? De las dos. Sí, una que otra vez he entrado así con algún dolor físico, que creo yo siempre proviene de algo emocional. Y he tenido la oportunidad últimamente de también poder observar qué movió ese temazcal, que afloró por alguien que dijo algo, por yo misma en ese momento me expresé de algo que no había pensado y en ese momento salió a algo que alguien cantó y empecé a llorar o algo, que después puedo decir, todo esto movió, todo, al menos me hace observarlo para quizás poco a poco va sanando, ¿no? Es que también cuando uno entra a un temazcal, no nada más te sanas tú, sanas a tus ancestros. Ahí en el temazcal están los ancestros. Y tú estás representando a tus ancestros porque todos tus ancestros están en ti. Claro. Y es curioso porque cuando uno entra, cuando la persona que corre el temazcal hace un temazcal para sí mismo, aún así siempre dice nosotros, aunque no haya nadie ahí adentro. ¿Por qué? Pues porque no estamos solos, estamos con el animalito que caminó por ahí, la plantita, el agüita, o sea, los elementos, y entonces nunca estamos solos realmente, ¿no? Claro. Y el ancestro realmente se sana. Al sanar a los ancestros, porque hay algo que se llama constelaciones familiares, que habla de los ancestros, de la repetición de las cosas que se hacen familiarmente. Y entonces cuando sana a alguien, sanas a tu anterior personas y a los que vienen adelante. Te liberas. Y esa liberación que tiene uno en un temazcal, que a veces la gente puede entrar muy rígida, diciendo, yo, y se desmoronan con una palabra, con un canto. Claro. Eso es bellísimo, bellísimo, sí, porque realmente hace que puedas sanar. Claro. Y salir de ahí renovado. Sí,
Sí, renovado. Volviendo a nacer con más fuerza, con más aprendizaje. Claro. Más apertura, ¿no? De... Es que hay un momento en el... bueno, muchos momentos, pero hay un momento en particular que te hace vivir el aquí y ahora. Mm. Normalmente estamos que se acalla ya y mucha gente pasa por su vida sin darse cuenta. Y cuando volteas dices, wow, ya tengo 50 años, no sé ni dónde estuve todos estos tiempos, ¿no? Pero cuando llegas al temazcal, por alguna razón te planta en el aquí y ahora. Sí. Y yo creo que físicamente quizás la intensidad, ¿no? De este calor, ¡fum! La respiración, ¡ay! ¿Cómo me pongo? Y como que quizás todo ese también, sí, entrega de sí, que... ¡ay! Es todo un movimiento. Sí, hace que... Y ese movimiento es lo que sana. Porque las cosas que están siempre en la misma posición, ya sea de malestar o de lo que sea... Mientras sigan así, no se puede hacer nada. La vibración del canto, del ¡ah!, hace que te sanes. Bueno, sí. Hasta el agua, ¿no? Estancada también se pudre. Sí. Yes. Exactamente. Y como fluir. Tenemos las cuatro puertas, tienen algo que ver con nosotros. El este siempre tiene que ver con todas tus emociones bellas. El agua tiene que ver con la cuestión de energía de los fluidos, sangre, saliva, excreciones. La puerta del fuego, digestión. La puerta de la tierra, plántate y piensa lo que haces, ¿no? Entonces, nos mueve. Qué lindo. Y aún nos mueve las personas que corremos temazcal. No es lo mismo quien corre un temazcal que la persona que recibe un temazcal. Porque la persona que recibe un temazcal está libre para sentir lo que tenga que sentir. La persona que corre un temazcal tiene que llevar ciertas cosas y tiene que estar al pendiente de las personas que están allá adentro. No poner demasiado té a las abuelitas porque entonces se hace el temazcal muy caliente. Hay tradiciones que los temazcales son muy calientes, pero así es la tradición y hay que respetar todas las tradiciones, todas las culturas. El que seas tipo guerrero. Tipo guerrero. Ese más apretado no tiene sí, espacio. Que no hay mucho espacio. Y para mí el temazcal guerrero no es exactamente entrar al vientre de la madre, porque un vientre de madre, pues estás, a menos que tengas cuates o criates, que no es muy normal, ¿no? No estás con alguien ahí apretado. Y en el vientre de la madre tú te mueves. Aparte tampoco estás con demasiado calor. Claro, es la temperatura ideal. Ideal. Pero hay muchísima gente que requiere ese temazcal guerrero. Porque las personas que son muy fuertes, muy duras, pues se les tiene que tratar así, porque así les gusta. Entonces... pues hay que acudir al temazcal que te toca en el momento que te toca y vívelo. Es la única manera de saber lo que pasa allá adentro. Sí, a disfrutarlo. A disfrutarlo. Entonces los invitamos a que acudan a algún temazcal. El Atlezóchil Temazcali está abierto para ustedes en donde quieran. Y pueden construir también sus temazcales, pero siempre tiene una técnica, tiene... un rezo, porque es con algo para sanar. Entonces, no es exactamente un rezo de religión, sino es un rezo de pedimento. Le pedimos a la madre naturaleza, a la madre tierra, al padre sol, a todo, que nos ayude a mover esas aguas, esas tierras. Que se mueva todo. Que se mueva todo, esas emociones. Entonces, entremos a un temazcal para movernos, para fluir, para estar contentos y felices. ¡Ajo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tazocamati! En el temazcal no nada más se canta en español. Todos son música medicina, pero no nada más se canta en español. Se canta también en Lakota, se canta en Dakota, se canta en Náhuatl y en muchas... lenguas,
porque cada uno tiene su propia lengua y hacen temazcales a su manera y a su región. ¿Por qué tenemos cantos lakotas o dakotas? Porque cuando aquí en México se perdió la tradición, había que buscar tradiciones que eran similares y se fueron al norte y encontraron ahí que también habían temazcales que se parecían a los de aquí y que sus cantos eran medicina también y que esas palabras en lakota, en dakota, en mazateco, en muchos idiomas, en muchos dialectos, traen una carga emocional que hace que la gente se libere. Aunque no comprendas exactamente qué es lo que dice el canto cuando no está en tu lengua, no importa. Se ve como es una medicina. Cuando uno empieza a cantar un canto en una lengua, las aves sobre todo se acercan, cantan con nosotros, cantan contigo. Me gustaría mucho que aprendieras alguna canción medicina. Tenemos tecnología, te invito a que vayas a YouTube, que es lo más fácil, y pidas cantos medicina, música medicina, y vas a ver que ahí te vas a aliviar de muchas cosas, vas a aprender una nueva forma de vivir. El temazcal te hace una nueva forma de vivir, más a la tierra, a que no le tengas miedo a que ay, hay hormigas, hay gusanitos, hay abejitas. Sí, todos estamos en el mismo planeta. Son tus hermanos los animales, la tierra es tu madre. No le tengas miedo de quitarte los zapatos y andar descalzo. No tengas miedo de que tus hijos, tus hijas o tú vengas a pasar una buena temporada pues a lo que es, a la naturaleza. Disfruta la naturaleza, es tuya. No tienes que estar así. Lo verde es lo que hace que uno viva. Si no puedes ir al campo, en tu casa, pues pon plantitas, porque lo verde es lo que te da vida. El entrar a un temazcal te trae una nueva forma de vivir, hace un cambio en ti, en tu emoción, en tu psicología, en tu ser. Te invito de veras a que conozcas los temazcales. No importa a qué temazcal entres, no importa tampoco si sabes o no cantar. No te van a obligar a cantar, cada quien canta lo que quiere. Es un temazcal libre. Hay un guía que canta. Hay canciones donde la cantas y la repites para que la cante la concurrencia. ¿Por qué? Pues porque también requieres tú hablar. La voz tiene una vibración. La vibración cambia las dolencias. Una dolencia es de picos, una vibración armónica y feliz es ondulada. Vivamos libres, vivamos en ondulaciones, sigamos siendo niños, tenga la edad que tengas. Ser niño, ser niña es lo mejor que te puede suceder. Entonces te invito a que conozcas más sobre el temazcal, que conozcas más sobre la naturaleza, que conozcas más sobre ti. Cuando conozcas más sobre ti, hay un dicho que dice, si te conoces a ti, conoces al universo, porque como es arriba, es abajo. Y como es adentro, es afuera. Gracias. Me gustaría contar que a mí me gustan mucho los temazcales. Aprendí muchos cantos, me hace sentir bien, alegre, contenta. Me hace conocer mi cultura, mis raíces, que somos todos y que todos de todos. Y me gusta mucho. Así que el próximo cantito que vamos a hacer es cantos que cantamos aquí adentro y que me gusta mucho. Pues vamos a cantar, cantemos con alegría. Yeah.
Thank you.
Cantos medicina, ¿qué les parecen? A nosotros nos parecen bien. Nos alegran el corazón. Varias veces para que las aprendas y puedas acompañar. Por eso se repiten varias veces. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. 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 Ome teo, ome siwan. Sí.